Guys, good afternoon. Buenas tardes. Give me one moment. Vamos a compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido. Let me see. Aquí está. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bienvenido. Gracias. Ahorita les comparto la presentación, chicos, para que comencemos ya a trabajar. Bueno, gracias por su puntualidad. Les agradezco. Vamos a comenzar y vamos a retomar, ¿verdad? Un poquito de lo que estábamos hablando el día de ayer. Y pues ayer comenzamos a hablar, hablamos de greetings, ¿verdad? Que son los saludos. Hablamos un poquito acerca de las preguntas, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso hoy también de lo que son las preguntas. El día de ayer, veamos, me quedé con ustedes porque vimos el alfabeto, ¿verdad? Hicimos lo del deletreo, ¿verdad? Y luego, si no me equivoco, vimos también los saludos, ¿verdad? Vimos un poquito de los saludos y creo que yo les hice una lista y creo que se las compartí a través del chat de Zoom, ¿verdad? ¿Qué más hicimos ayer? Bueno, prácticamente habíamos llegado a esta parte de acá de la plataforma, que es el Knowledge Check 1.7, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a practicar, chicos, un poquito acerca de las preguntas, ¿verdad? Vamos a practicar un poquito acerca del verbo to be. Y vamos a practicar un poquito también lo que son los números de teléfono y las prepositions, que son las preposiciones, prepositions of place, ¿verdad? Así que vamos a ponernos ya a trabajar. Vamos a ver si hay alguien acá que tenga preguntas. No, ¿verdad? El link, recuerden que el link es el mismo, ¿verdad? Yo les recomiendo que lo guarden ahí en sus favoritos o algo, porque el link es el mismo, solo se les manda una vez y ahí usted lo guarda, ¿verdad? Para que ya le quede en su teléfono o en la computadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí anda un zancudo molestando. Vamos a continuar, ¿verdad? Con lo de las conversaciones que habíamos visto el día de ayer. La conversación es he is over there, ¿verdad? Entonces, no sé si con ustedes había visto yo este diálogo, ¿lo vimos ayer? ¿Lo vimos ayer ese Sí, con ustedes? Sí, bye. sí, sí, sí lo vimos. Perfecto, hicimos este ejercicio, ¿verdad? Correcto. Perfecto, sí, es cierto, lo hicimos. Y por aquí creo que nos quedamos, ¿correcto? Bye. Perfecto, gracias Roberto. Vaya, entonces, vamos a hablar un poquito acerca del verb be, ¿verdad? Decíamos que el verb be, el verbo to be es bien importante, ¿verdad? Porque es con lo que nosotros comenzamos, que es el verbo ser o estar. Pero a veces nosotros pensamos que es un poquito complicado y no lo es, fíjense, porque el verbo to be tiene una característica bien importante y yo lo llamo el chico independiente. ¿Por qué? Porque el verbo to be, él solito puede hacer oraciones afirmativas, puede hacer oraciones negativas y él solito puede hacer preguntas. O sea, solo cambiamos la posición o el verbo to be en su forma negativa para hacer oraciones negativas y la posición del verbo to be para hacer preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner acá un par de oraciones. Vamos a ver. Yo puedo decir, she is Mary, ¿verdad? Esa es la oración afirmativa. Negativa, she isn't. Ella no es. She isn't Lily, ¿verdad? Is she Mary? ¿Es ella María? ¿Verdad? Si usted se fija acá, mire, no necesita agregar absolutamente nada más que el verbo to be en su forma negativa o afirmativa. ¿Verdad? She is Mary. She isn't Lily. No es Lily. Is she Mary? ¿Es ella Mary? Entonces, cuando yo uso el verbo to be, él mismo puede hacerse afirmativo, negativo y pregunta. A diferencia de muchos otros, los demás verbos que no es así, pero este es el único. Ahora bien, digamos,
Los elementos que yo necesito dentro de cada una de estas oraciones son los siguientes. Aquí necesito un subject, necesito el verbo to be, verb be, y necesito un complemento. Complement. ¿Verdad? Esos son los tres elementos que yo necesito para una oración afirmativa. ¿Qué sucede con la oración negativa? Es lo mismo, con la diferencia que para el verbo to be va a ser en negativo, ¿verdad? Para esa parte del verbo to be lo necesitamos, pero en forma negativa. Vamos a separar aquí más los elementos. Verb be, pero negative, ¿verdad? Y necesitamos complementos, ¿verdad? Ya para lo que es la pregunta, si usted se fija, necesitamos el verb be en la primera posición. Luego necesitamos acá el subject, ¿verdad? Subject. Y luego necesitamos el complemento. Cerrando con un question mark. Ese señor se llama question mark, ¿verdad? Así ve. Signo de interrogación. Question mark. Y el signo de exclamación es exclamation mark, y el de exclamación, ¿verdad? Pero este es el question mark. Por eso les digo, es bien fácil, ¿verdad? Si usted se fija, solo debo de saber la posición de cada uno de los elementos. Bueno, ¿qué más vimos el día de ayer? El día de ayer mencionábamos que el verbo to be tiene tres formas, ¿verdad? En este caso, en la forma afirmativa y en la forma negativa. Esto es en presente simple, porque en pasado es otra historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las tres formas que tenemos? Decíamos que tenemos am, is y que teníamos are. ¿De acuerdo? Entonces, para am, ¿verdad? Yo decía, yo necesito usar I para am. Decíamos que para is usábamos los singulares. ¿Quién se acuerda de cuáles son? Son el he, el it, It, muy bien. And, and ¿qué más falta? hay todos los nombres simples. Singulares, muy bien. Singulares, singulares. Excelente. Singular nouns, muy bien. ¿Okay? Decíamos que no nos tenemos que acostumbrar solo a he, solo a she, solo a it, sino que tenemos que pensar que también son los nombres singulares, ¿verdad? Excelente. ¿Qué hay de are? ¿Cuáles son los que necesitamos con are? El we, you. Ah, muy bien, you. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro necesito acá? Los no plurales. Los plurales, muy bien, pero me hace falta uno. Me hace falta uno. Veamos. Sí. They. They. Ajá, excelente, chicos. Muy bien, ya vi que anotaron, ¿verdad? Exacto. We have we, you, they, and plural nouns, ¿verdad? Los nombres plurales. Así que estamos bien con eso. Now, en la plataforma, como ustedes pueden ver, solo les presentan la forma afirmativa y lo de las preguntas, ¿verdad? No sé si tuvimos ayer o si yo les hablé un poquito acerca de los dos tipos de preguntas. ¿Alguien se recuerda si así lo hicimos? Vamos a ver, ¿hablé yo de dos tipos de preguntas ayer? De lo que la pregunta es que era yes y no, Muy y de la bien. que era solo la pregunta respuesta de 36 años. Exacto. Ya me mencionó un tipo, las otras son las information questions, ¿verdad? Muy bien. Decíamos que tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes, no questions y tenemos las information questions, ¿verdad? Entonces decíamos que las yes, no questions son las que buscan, ¿verdad? Un sí o un no como respuesta, pero que las information questions buscaban un detalle específico, algo que yo necesito saber, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pausa aquí y nos vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Vamos a practicar un poquito esto. Miren, am, is, and are, ¿ok? Mientras yo paso la asistencia, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio y les voy a dar
3 minutitos para que ustedes revisen ahí cuál creen que es la mejor opción. ¿De acuerdo? Voy a pasar asistencia mientras ustedes están trabajando en el ejercicio. Dice, complete the conversation with the correct word in parentheses. ¿Verdad? Entre paréntesis tenemos dos opciones. Por ejemplo, la primera tenemos how is or how are you. En este caso, como yo sé que you, ¿verdad? Lo voy a utilizar con are, entonces digo, how are you? How are you? ¿Verdad? Vamos a continuar con el resto de las oraciones y luego vamos a revisar las respuestas. Comenzamos en este momento. Vaya, vamos a revisar la asistencia. Hoy es. Give me one second. Right, Wednesday. Vaya, chicos. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. Amalia Evangelina. César Emmanuel Reyes Aguilar. César Emmanuel. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Present. Ahí está, gracias. Diana del Carmen Monroy Leverón. Diana del Carmen. Erika Yamilet Orellana Mejía. Erika Yamilet. Present. Gracias, Erika. Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Ernesto Antonio. Here. Thank Here. you. Excelente. Jaime Alberto Minero Orellana. Jaime Alberto. Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique Ventura Cisneros. José Alberto Quijada Figueroa. Present. Ok. José Francisco Martínez Patán. Present. Gracias. Juan Carlos Morán González. Juan Present. Carlos. Ok, gracias, Juan Carlos. Marvin Melvin Castaneda Rivera. Marvin Melvin. Okay. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Néstor Present. Eduardo. Ahí está. Thank you. Roberto Balbín Lemus Serrano. I'm here. Thank you. Roxana Margarita García Molina. Roxana Margarita. Ruth Noemí Carpio Cardona. Ruth Noemí. Susana Abigail Guardado Ruiz. Present. Gracias, Susana. Present. Y Vidail Esther Pérez Colocho. Present. Gracias, Esther. Ok, very good. So let's go ahead and finish the exercise, ¿verdad? Y vamos a finalizar el ejercicio. Ok, ya van a terminar los 3 minutos. Me avisan. Acuérdense, apunten solo las respuestas porque usted puede tomar captura de pantalla o lo tiene ahí en el manual. No hay problema, ¿verdad? Esto es del manual. Vaya, ya se acabaron los 3 minutitos, estamos listos, chicos, o necesitan más tiempo. O están listos. O lo podemos hacer juntos si quieren, ¿verdad? Vamos a completarlo juntos. Jaime Alberto dice. Vaya, ahorita. Ahí se la agregamos. Gracias por acompañarnos. Vaya, chicos, vamos a revisar acá. Bueno, la primera oración ya está completada, ¿verdad? ¿Qué hay de la segunda? Ok, juntos, dice José. Vaya, hagámoslo juntos, pues. Tenemos acá, she's or I'm fine, thanks. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Ah, Fine, muy bien, I'm fine, thanks, because Jennifer I'm is asking me. fine, I'm fine, thanks. What about the next one? Am or it's sorry? it's It's sorry. It's sorry.
sorry. ¿Quién lo lamenta? sorry. Ah, muy bien, I am sorry. excelente. Ajá. Sorry. I'm sorry, right? What's your name again? ¿Verdad? Ay, lo siento, dígame el nombre que me lo acaba de decir y se me olvidó, right? What's your name again? Then we have his or its. It's. Isabel. No, his. En este caso, por ahí escuché la respuesta correcta a la primera y es It's. its, ¿verdad? Porque estamos hablando del nombre, porque ella le dice, I'm sorry, what's your name again? ¿Cuál es tu nombre? Ah, le dice, es David, it's David, ¿verdad? Entonces el it se refiere al nombre. Yo puedo decir, it is David o my name is David, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero es it's David. Luego Jennifer le dice, that's right, David. This It's muy bien. Sara. Cabal. Recordemos que cuando nosotros queremos presentar a alguien más, vamos a usar this, ¿verdad? This is my friend. This is my sister, ¿verdad? This is my wife. Esta es mi amiga, este es mi amigo, ¿verdad? Este es mi hermano, esta es mi hermana, este es mi esposo o mi esposa, etc. Right? So this. Pero si yo presento ya a dos personas es these, el que vimos, vamos a ver en un ratito, these, ¿verdad? Plural. Vayan, luego la siguiente tenemos she's or his. His. Estamos hablando de David, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿verdad? Es she's. Porque acuérdese que aquí está David hablando con Jennifer, ¿verdad? Entonces, ahorita él está diciendo, mira, she's in our math class. Ella está en nuestra clase de mate, right? What about the next one? Or it's? It's. Muy bien. No, no es I am. Es it's. ¿Por qué? Porque estoy hablando de, es un placer conocerte, ¿verdad? It's nice to meet you, ¿verdad? Pero no estaba tan equivocado ahí su compañero, porque también podemos decirlo de otra forma. ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, si yo quiero usar el verbo to be, yo puedo decir, I'm glad to meet you. Oops, I'm glad to meet you. Estoy encantada de conocerte. O I'm delighted to meet you. Por supuesto, son ya más formales, ¿verdad? Pero yo puedo usar el verbo to be también para decir, estoy encantado de conocerte, ¿verdad? Aquí se lo voy a poner en el chat, ¿verdad? O I'm glad to meet you, ¿verdad? I'm glad to meet you. O puedo decir, I'm delighted to meet you. Es un placer conocerte, ¿verdad? Son más formales, pero también puede hacerlo. Pero en este caso, si yo voy a usar la frase, yo no puedo decir, I am nice to meet you. No, ¿verdad? Ah, yo soy buena onda por conocerte. No, ¿verdad? Es, it's nice to meet you. Es un placer conocerte, ¿verdad? O es un gusto, diríamos, ¿verdad? Luego tenemos Sarah, ¿verdad? Ahí, ¿cuál sería? ¿Your or am? Ok. Your, I think you're in my English class too, le dice. Y luego dice, I am or are? yes, Yes, I am. All right, very good. Now I need two volunteers. Two volunteers to read the conversation, right? Ahí yo voy a hacer la aparición de Sara, ¿ok? So, two volunteers to read the conversation. Levanten la mano, don't forget, porque si no, no veo los nombres, ¿ok? Raise your hand if you want to participate. No sean tímidos, ¿verdad? No se preocupen, aquí estoy yo para apoyarles. Además, ustedes son bien poquitos y así tienen todos la oportunidad de pasar, porque en los otros grupos tengo casi 30 por nivel y ustedes son más, son menos, ¿verdad? Entonces, you can participate more, okay, if you want. So, can I Two have person, two maybe. volunteers? ¿Ah? Two person, maybe. Aquí tengo Erika, perdón, no escuché a quién estaba hablando. José, two persons, maybe. The read the conversation. Yes, definitely. You wanna help me? Yes.
Very good. So don't forget to raise your hand, right? When you want to participate, como Erika ahorita, que ella sí levantó la manita. Y entonces, si no, no veo los nombres. Ajá. Ok, Erika, you are going to help me with Jennifer. O sea, ayúdeme usted con David y yo voy a hacer esa oración cortita de Sarah, ¿ok? Ok. Comencemos, José. Vale, empiezo. Yo le pregunto. Sí, sí. Ok. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, Dad. I'm sorry. Tell your number. I'm going to stop you there, Jose, porque okay. Creo que Jennifer tiene dos líneas y creo que Erika solo leyó una. Ajá. Okay. I'm fine, Dad. Sorry. What's your name again? It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. Oh, right. Yes, I am. Excelente, chicos. Very good, okay? Good job. Thank you, Erika, and thank you, Jose. Erika, ahí tiene su pequeño ayudante, right? Okay, so cool, excellent, okay? Wonderful. Now, let's go ahead and continue, and we're going to move on to the next one. Now, this one is similar, okay? And it says complete the conversation, and then we're going to read, you know, probablemente otros dos voluntarios nos van a ayudar con este también. But right now, what I want you to do is to complete it. Vamos a hacerlo juntos esta vez, ¿ok? Ahí tenemos, excuse me, are you Steven Carson, right? Y como no es él, ¿verdad? Sino que es David, David le dice no. ¿Cuál sería la respuesta que le va a dar este David a ella? I'm not. Muy bien. No, I'm not, ¿verdad? No, no, no lo soy, ¿verdad? My name is. Muy bien, excelente. My name is David Medina, ¿ok? Steven. It's. Muy bien, Steven is, ¿verdad? Is he is or Steven is over there? Oh, sorry, le dice, ¿verdad? Luego Nicole llega donde Steven y ¿qué le pregunta? Are you? Muy bien. Are you Steven Carson? Y él le dice, yes, I? Yes, I am. Bien. Yes, I am. Luego Nicole le dice, hi. Y se presenta. ¿Cómo le dice eso él? I am. Excelente. I am Nicole Johnson. Oh, le pregunta, o le dice, mejor dicho, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Oh, it's you. You what? You in my math class, right? Ah, muy bien, exactly. Él le pregunta, you're in my math class, right? Le dice, porque no le, o sea, no le pregunta. Esa forma que ustedes ven acá es una oración afirmativa. No le está preguntando exactamente, sino que solo le pide que le aclare, ¿verdad? You're in my math class, right? O porque si yo le pregunto a ella, tendría que hacer la forma de pregunta de sí o no. Are you in my math class? Sin ese right, ¿verdad? Pero esa es una forma distinta también de hacer una aseveración y pedir confirmación al mismo tiempo. Por ejemplo, yo le puedo decir a Esther, your name is Esther, right? Y ella me va a decir yes or no, ¿verdad? Pero yo estoy aseverando, su nombre es Esther, ¿verdad? Solo le pido que me confirme. Luego, en la siguiente tenemos, yes, I am. Yeah. I am. Muy bien. ¿Y la última? It's nice to meet you. Muy bien. It's nice to meet you. Excelente, chicos. Okay, good job. As you can see, we have to put into practice the different subject pronouns, ¿verdad? Es importante saber, saberse de memoria siempre los subject pronouns y la forma del verbo to be que van con ellos. Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito los contractions. ¿Ok? Ah, pero para esta de acá me gustaría tener los volunteers. Tenemos a Nicole y tenemos a Steven
David solo tiene una aparición, así que voy a hacer yo esa oración. Así que necesito otros dos voluntarios. Ya nos ayudó Erika, ya nos ayudó José. ¿Quién más nos quisiera ayudar? Two more volunteers. Ok, gracias José Francisco. ¿Alguien más? Thank you, Daisy. En la siguiente me ayuda Ernesto. ¿O sabe qué, Ernesto? Ayúdeme con la de David. Vaya, yo no lo voy a decir, dígalo usted, la de David. Entonces, comencemos, José Francisco, y comenzaría Daisy, perdón. Comenzaría Daisy, luego sigue una oración ahí con, ¿cómo se llama? Ernesto. Y luego seguiría José con Steven. Comencemos. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. My name is David Medina. Steven is over here. Over there. There, muy bien. There. Oh, sorry. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi, I am Nicole Jackson. Oh, you are, I am my class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Okay, good job, guys. Solo ahí, Steven. Bueno, en este caso, José, ¿verdad? Teníamos que decir, you're in my math, right? You're in my math class. Y ahí todo súper bien. Good job, guys. Thank you very much. Okay, now these are contractions, right? Recordemos, chicos, que dijimos que teníamos dos formas. Teníamos las contractions y que teníamos las full forms. Decíamos que la diferencia entre las dos es que cuando hablamos es que usamos las contractions y cuando escribimos es cuando ocupamos las formas completas o las full forms, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Ahora sí, vamos con contractions nuevamente. Chicos, aquí me gustaría resaltar lo que vimos el día de ayer, que son las preguntas, ¿verdad? Decíamos que teníamos dos tipos de preguntas. Por ejemplo, acá, la pregunta, ¿Are you Steven Carson? Es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Acá, en esta de acá, tenemos la primera, What's your name? Esa es una WH question, ¿verdad? O le decimos information question, ¿verdad? Es importante que nosotros recordemos la diferencia de ellas y que solo es la misma fórmula con la única diferencia que las WH words o las information questions llevan eso antes, el WH word. Vaya, comencemos. Veamos la primera. Ya está hecha. Tenemos tres opciones. Apostrophe M, o sea, am. Apostrophe RE, o sea, are, y apostrophe S, o sea, is, ¿verdad? Vamos a ver en la primera. Le pregunta, what's your name? ¿Cuál voy a usar ahí? I'm. Muy bien, excelente. Am to mi comita. ¿Y qué le va a responder? It's. Excelente, chicos. It's nice to meet you, ¿verdad? Y luego le dice, hello. I'm. Muy bien, excelente. I'm Josh Evans, ¿verdad? Siguiente. I'm. ¿Verdad? I'm in your English class, ¿verdad? Ese es I. Luego le dice, yes, and you. You're. Muy bien, excelente. Number three. What? It's. Muy bien. You can say what is or what. Muy bien. It. It's. Right? It's Stephen Hill. Muy bien. He. He is. Right? Or he's in our English class. You. Repeat. Right. Right. You're right. Right. You're right. Very good. Excelente. Vaya, ahora apagamos nuevamente los micrófonos un momentito y vamos a pasarnos a la siguiente, ¿ok? Now, for this one, para esta sí, les voy a dar un par de minutitos para que usted anote las respuestas, ¿ok? Creo que por aquí tenía uno, aquí está. Uno de dos minutos. Okay, I will give you 2 minutes. Okay, you have are, he's, I'm not, is, it's, me, que es la primera que ya la usé,
you and your. Okay, so I will give you 2 minutes. After the 2 minutes, we're going to check together the answers, okay? Vale, chicos, ya terminaron los 2 minutitos. Vamos a ver ahora. Veamos. Let's check the answers. Let me open up here the presentation. Y se me perdió el ejercicio. No, aquí está. Vaya. Comencemos. Hoy sí vamos a ir otra vez. Activemos los micrófonos. Ahí yo escucho de repente la respuesta correcta. Así que vamos a revisar. So, comenzamos. Debra y Kevin están hablando. Ahí tiene una intervención James también, ¿verdad? Y tenemos, excuse me, are you James Lawson, ¿verdad? No. No, I am not. No, I am. No, I am not. Muy bien. ¿Y luego? I am. It's over. I am. Ah, okay. Ahí escuché his and I am. Okay. Es cierto, is. Ajá. En este caso es he's, right? Over there. Porque yo estoy hablando de alguien más, ¿verdad? De otra persona. Luego Debra dice, oh. I'm sorry. Muy bien. Excuse me. Are you James Lawson? Very good. Yes, I. Yes, I am. Yes, I am. Correct. Luego le dice, hi, James. My name. My name is. Muy bien. Luego, oh. You are. Excelente. That's right. It's nice to meet you. Very good. So I need 2 volunteers. Well, 3 volunteers. Ya nos ayudó. Erika ya nos ayudó. Bueno, José y también José. No me acuerdo cuál es el nombre. El otro nombre de él. Y Daisy. Así que vamos a ver quién más nos quiere ayudar. 3 volunteers. Okay. Thank you, Esther. Thank you, Jaime. ¿Alguien más?
No, va, entonces yo hago la intervención de, ahí quiero ver, la de, ¿quién hable menos? James, quizás, ok. Ok, so ayúdeme Esther con Debra, continúe usted Jaime con Kevin y yo hago la intervención de James, ¿de acuerdo? Comencemos, Esther. Excuse me, are you Jaime Larson? No, I am no. He's over there. Continúe, Esther. Creo que se desconectó, Esther. Se quedó. ¿Me escucha, Esther? Sí. Ahí está. Okay. Oh, I am sorry. Okay. Continue. Excuse me, are you Jaime Lawson? James Lawson. James Lawson. Yes, I am. Hi. Hi, James. My name is Deborah Marks. Oh, you're in my English class. Hi. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Deborah. Okay. Thank you very much, guys. Good job. Okay. I think we have clear, you know, the subject pronouns, we have clear, you know, the possessive adjectives, ¿verdad? Y más que todo el verbo to be, ¿ok? Buen trabajo, excelente, los felicito. Now, vamos a hacer algo ahorita ya con las WH questions. Si ustedes se fijan en esta conversación o este patrón que hemos traído de conversación, no incluye, ¿verdad? Information questions. Pero ahora vamos a ver un poquito acerca de eso y ya me voy a ir yo acercando a la parte del número de teléfono. Bien. Dice, complete the conversation. Use the questions in the box. Pero primero veamos las preguntas. Tenemos la primera que es, what's your name? Luego tenemos, and how do you spell your last name? Luego, are you Ashley Nevins? And what's your email address? What's your phone number? How do you spell your first name? Bye. Entonces, take a look at all the questions. Todas las preguntas que ustedes ven ahí, ¿verdad? A excepción de una, todas son information questions. Quiere decir de que no buscan ni un sí o un no, sino que buscan un detalle específico o información específica, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, sigue el mismo patrón, ¿ve? La WH question, verbo to be, sujeto, complemento. WH question, esta es diferente, porque esta es presente simple junto con esta, how do you spell your first name. Presente simple, ¿lo vamos a ver, teacher? Sí, y me encanta el presente simple, porque hay reglas que tenemos que aprender y es súper interesante, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa parte, pues si es que nos toca estar juntos en el mismo nivel, le voy a contar una experiencia que tuve, porque yo una vez perdí una oportunidad de trabajo por no saber usar el presente simple. Así, así fue. Me dijeron, usted puede usar pasado, puede usar futuro, puede usar otras estructuras, pero no puede utilizar el presente simple. Entonces, desde esa vez, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que por eso es importante desde lo básico, ¿verdad? Manejarlo bien, porque si no nos vamos acostumbrando a usar cosas de forma incorrecta y nos vamos acostumbrando y seguimos hablando así y luego nos damos cuenta que tenemos varias cositas que no habíamos pulido antes, ¿verdad? Entonces, por eso cuando usted tenga preguntas, hágalas, ¿verdad? Para que podamos salir de las dudas. Vale. Entonces, ahorita, let's go ahead and match the question with the answer, ¿ok? Cuando finalicemos este ejercicio, nos vamos a ir a los breakout rooms. Teacher, ¿qué son los breakout rooms? Bueno, los voy a llevar, van a trabajar en parejas y se van a ir a preguntar este cuestionario que ustedes tienen en pantalla. Pero yo les voy a explicar cómo es que van a hacerlo y también unas palabritas que van a necesitar para decir su dirección de correo electrónico. ¿Ok? Vaya. Entonces, la primera ya está hecha. Le dice, hi, are you Ashley Nevins? Y la persona le dice, no, I'm not. Oh, I'm sorry. ¿Cuál sería la pregunta? Nos vamos a ir fijando en la respuesta. Recordemos que aquí, esa es la respuesta. Si esa es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? What's your name? Muy bien, exactly, right? So, oh, I'm sorry.
What's your name? Exactly. Correcto. Ahora bien, en la siguiente, miren la respuesta. ¿Cuál será la pregunta? How do you spell your last name? Ah, muy bien. Por ahí me dijeron last name, pero no es last name. First name. Correcto, es el first name. ¿Y ahora la siguiente? This is the last name. And who do you spell your last name? Muy bien, ahora sí, ¿verdad? How? How do you spell your last name? Very good. The next one. Luke. What's your phone number? Correct, exactly. What's your phone number, right? And the last question. Look at the answer, right? And what's your email address? Correct, exactly. So we're talking about the email address here. Vaya. Para dar las respuestas, ¿verdad? Cuando usted vaya a los breakout rooms, primero pregúntele un nombre de un famoso, ¿verdad? Are you Angelina Jolie? Are you Brad Pitt? ¿Verdad? Ay, no sé, cualquier nombre. La cosa es que ahí va a iniciar usted la conversación. Y luego vamos a empezar con las preguntas. Vaya. Acá, cuando nosotros damos el spelling, ¿verdad? Acuérdese que vamos letra por letra y vamos a poner en práctica el abecedario, ¿verdad? Que aprendimos a decir. Luego le va a preguntar por el deletreo de su apellido. ¿Se acuerdan que les dije ayer que escribieran su nombre y su apellido? Recuerda que es uno y uno para aprender a deletrearlo. Luego, con los números de teléfono, chicos, vamos de uno en uno. En Estados Unidos, como probablemente algunos de ustedes saben, ¿verdad? Son los primeros números del código de área y luego tenemos el número de teléfono, ¿verdad? Y la última, what's your email address? Vaya, la dirección generalmente si lleva un nombre, nosotros la deletreamos. Pero luego la parte de la arroba, ¿verdad? Arroba se dice, arroba se dice at y punto se dice dot. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tengo esta acá que es la que aparece en el ejemplo. K Moore, ¿verdad? K Moore 19 o 19, cualquiera de las dos, 19 o 19 at cop.org. Ok. Ahora vamos a ver otra. ABC 123 at gmail.com, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería la forma de decirlo. ABC 123 at gmail.com, ¿right? Entonces, ahí vamos a decir, así vamos a decir la dirección, ¿ok? Escriba su dirección de correo electrónico en este momento. Escríbala, puede inventar, no se preocupe. Cuando usted dé el número de teléfono, usted invente. Cuando usted dé su correo electrónico, puede inventar. No tiene que dar su información real. Entonces, ahorita escriba una dirección de correo electrónico, ¿verdad? Y vamos a ir practicando esa parte de la dirección del correo electrónico. Me avisan cuando ya la hayan anotado para que me den algunos de ustedes, algunos voluntarios, me digan su dirección de correo electrónico. Anótela ahí y me avisa. Puede inventar, no se preocupe. Y luego vamos a levantar la manita los que queramos decir, ¿verdad?, nuestra dirección de correo electrónico usando las palabras at para arroba y dot para punto, ¿verdad?
¿Estamos listos? Vaya. Vaya, levante la mano. Who wants to tell me your email address? Ahí, levante la mano con la opción de reacciones. Ok, Juan Carlos, tell me your email address. Yes. Mi dirección sería jcnoran@gmail.com. Mm-hmm. Is it like this? Yeah, two, I and one. M, right? Like this? JC yes. Moran 21@gmail.com. Very good. Excellent. Solo me faltaron los números nada más, ¿ok? Malo yes. Para la teacher, ¿ok? Bye. ¿Alguien más? ¿Another volunteer? Volunteer. Thank you, José Quijada. Yes. My email is ja1983@gmail.com. Very good. ja1983@gmail.com. Cool. ¿Alguien más? Thank you, José. ¿Alguien más? Anyone else? Okay, Ernesto, dígame su email address. Ernesto, ¿qué se me hizo? Ahorita. Ahí está. ERNEISTO. STO. @gmail.com. Very good, right? So it's your first name? 555@gmail.com. Good job, guys. Okay. So remember, if we are saying our email address, you can spell it, right? And you can say the numbers together. Lo puede decir, por ejemplo, así como lo dijo José, ¿verdad? De un solo 1983. Pero muy probablemente no todos puedan decir la frase completa. Así que puede ir ja1983@gmail.com. No hay problema. Puede ir de número en número. Ahora bien, con respecto a los números de teléfono, sucede lo mismo, ¿verdad? Con los números de teléfono yo voy número por número. Eso es lo bonito de los números de teléfono, que no me tengo que aprender todos los números, ¿verdad? Sino que solo voy del 1 al 10. Por ejemplo, en este caso, en la pregunta, what's your phone number? It's 618-555-7120. Este zero lo puede decir zero o si usted quiere también, en vez de decir zero, oops, puede decir o, oh, así teacher, o, oh, sí, así. Entonces nos quedaría 618-555-7120, right? Entonces puede decir ya sea zero o puede decir o. Oh. Teacher, ¿cuál es más común? O. Oh. Ese es más común que zero, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Preguntas? Ah, por cierto, preguntas de la plataforma, si hay, me avisan a las 4. Oye, para poder contestar cualquier pregunta sobre la plataforma. No sé si entraron. Ah, sí, ¿verdad? Porque ustedes completan hoy la información, ¿verdad? No han entrado todavía, ya revisaron que tengan todos los, toda la información. Fíjese, teacher, yo todavía no he entrado. ¿Quién? Ah, Erika, dígame, no ha podido entrar y no ha revisado los accesos. He revisado los links que tenía, ajá, que me compartieron en el grupo, pero no he logrado ubicarme, la verdad. Y mire, Erika, y usted recibió un correo, porque tiene que ustedes reciben un correo cada uno, ¿sí? Y en ese correo viene el usuario y la contraseña. Si gusta, entre hoy, Erika, porque creo que hasta las 6 de la tarde se puede pedir como soporte. Intenta entrar para ver si le sirven los accesos, porque entre hoy y mañana los van a contactar a todos ustedes para preguntarles o para pedirles que finalicen los ejercicios, porque nosotros ahorita estamos, ya le digo, voy a poner a cargar aquí
la página, para que no se vaya a atrasar, porque porque como son varias secciones, ¿verdad? Y no vaya a ser que se le acumule. Así que intenta entrar y me avisa. Oye, ahí en el grupo, y si no se puede, entonces vamos a pedir apoyo temprano. Vaya, está bien. Vaya, aparte de Erika, ¿alguien más que no haya podido entrar o que haya tenido dificultades? Yo no he podido entrar tampoco. ¿Por qué, José? ¿Qué le dice? ¿O quién es? Perdón, Roberto. Roberto. Ajá, Roberto. Ingreso el correo y la contraseña y me dice que la cuenta ya está activada. Pero ajá, cuando doy iniciar sesión, ahí se queda, no entra. Vaya, hágame un favor, Roberto, y inténtelo de nuevo y tome la captura de pantalla de cabal cuando le dice que el usuario es... Dígame. Al WhatsApp he estado enviando la información, me han querido ayudar, pero igual no he podido. Ah, de verdad. O sea, sí, que ya le estaban apoyando. Así es. Ok. Mire, hágame un favor, solo tal vez si me hace ahí el favor de enviarlo aquí, pero al grupo. Y de ahí voy a estar yo preguntando también, ¿verdad? Aquí en el grupo mande su nombre y su correo y la captura de pantalla del mensaje que le está apareciendo, pero al grupo, para ver okay, si yo también puedo estar ahí preguntando. Y así solo le doy reenviar a alguno de los chicos de soporte. Ajá. Okay. Ajá, dígame, José. Fíjese que yo entré, bueno, ayer no pude entrar a la conferencia, ¿verdad? Lastimosamente, me pasé casi media hora queriendo entrar, pero no pude, pero igual. Ajá. Después me metí a la plataforma y estuve avanzando en las tareas que ahí decía. Pero no sé si se van memorizando o guardando, más bien dicho, la palabra. Pues ajá, porque llegué hasta la cuestión de los números. Ajá. ¿Verdad? Hasta llegué y ahora que volví a entrar, me aparece ya desde el principio de nuevo. Pero le aparecen como que no lo ha llenado, ¿cómo? Como que no lo ha llenado, exacto. Ah, no, como no, si lo guarda. Bueno, igual, voy a revisarlo otro rato para ver cómo está, porque sí, sí, ya había avanzado, no es que había avanzado bastante, pero sí ha ido. Pero había empezado. Poco, exacto. Vaya, José, revise y si no, también acuérdese que al fondo aparece un botón que dice enviar. Si no le da clic al botón enviar, entonces no guarda los ejercicios, ¿verdad? Tal vez algo sucedió ahí, pero igual me avisa, porque si no, pues le van a estar preguntando que por qué no lo ha llenado y la verdad es que no ha sido usted, sino que aparentemente pues no le guardó las respuestas. Pero cualquier cosa me avisa, ¿de acuerdo? Ok. Vaya, pues... Ok, entonces, let's do something. Vamos a hacer algo. Nos vamos a pasar aquí a los breakout rooms y nos vamos a ir a entrevistar, ¿verdad? Vamos a hacernos esta pequeña entrevista que está acá, ¿verdad? Y luego yo lo voy a estar visitando a cada uno de ustedes en los breakout rooms. Dígame, Daisy. Perdón. Solo una consulta o duda. Sí. Fíjense que ayer que me metí a hacer los ejercicios, en la página me aparecía que su inscripción, ruta de asistente. Y ahí me decía que estoy inscrita en el curso como asistente y dice que de este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un diploma. No sé si así les aparece todo. Fíjense que no sé, pero lo mismo de si me hace el favor de mandar la captura de pantalla con su nombre. Para okay, preguntar si eso es correcto o si hay que arreglarlo para que al final le genere su diploma. Por favor. Okay. Vaya. Ok, entonces vamos ahorita a crear los breakout rooms. Deme un momento. Somos 11, o sea, 5. Vaya. Asignar. Ahorita, chicos, les va a aparecer una invitación para entrar a otro salón. En ese salón van a entrar a trabajar con uno de sus compañeros. ¿Qué vamos a hacer, teacher? Nos vamos a preguntar lo que está acá. Are you Angelina Jolie? No, I'm not. ¿Verdad? Oh, I'm sorry. What's your name? Ah, my name is Marcelo Ortiz. And how do you spell your first name? Marcela. And how do you spell your last name? Ortiz. Ortiz. What's your phone number? Ah, it's 618-555-7120. And what's your email address? Oh, my email is kmoore, K-M-O-O-R-E, 19@gmail.com.
Eso es lo que vamos a entrar a hacer, a entrevistarnos los unos a otros. Luego yo les voy a explicar la siguiente actividad que vamos a hacer en los breakout rooms, ¿ok? Así que acepte la invitación, por favor. Ahí van. Dele clic a aceptar y en el WhatsApp está la imagen. Hi, José and Daisy, are you practicing? ¿Están practicando la conversación? Ah, vital, los caché. A ver, tal. Okay, so let's practice the conversation, okay? Any of you can begin. Cualquiera de los dos puede comenzar. Con la que estamos viendo hace poquito, ¿verdad? ¿Mm? Con la conversación que estábamos viendo hace poco. Sí, ahí se las compartí por WhatsApp, ahí la pueden ver, para que no tengan que salirse de ahí. Yo le tomo screen, así que la experiencia. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Bueno, sería. Ya empieza entonces. Cualquiera de los dos, uno primero y el otro después, ajá. Are you, ¿cómo es? Asley Nevis. No, I'm not. Oh, I'm sorry. What's your name? My name is Daisy Cepeda. How are you spell your first name? Deasi. Ah, how do you spell your last name? Cepeda. What are your cell phone number? Hey Jose, hey Roberto. Hi, ¿Cómo hi. Están? Hey. Have you practiced? ¿Ya practicaron la conversación? Ah, en eso estamos en ello. Ah, vaya. Okay, very good. Continue. Okay, thank you. You're welcome. Oh, I'm sorry. What's your name? Me dijiste José Quijada, ¿verdad? ¿No? Exacto. Okay. How do you spell your first name? J-O-S-E. And how do you spell your last name? Ahorita, pero mejor lo que no lo he notado. Sería el Quijada. Exacto. Uh-huh. Ahorita. Q. U, I, J, A, D, A. Okay. What's your phone number? Voy a poner el número que aparece acá. 1-9-ALT-C-U-2-R. Está. Excelente.
Thank you. Ajá, you're practicing very good, Jaime en Juan Carlos. Ok, continue. Háganlo unas dos veces, ¿verdad? La práctica de las preguntas, so you can hacer para que lo hagamos como más de corrido, ¿verdad? Así que, if you have practice, let's practice one more time. Y ya luego yo les voy a avisar cuando yo los regreso a todos de un solo al breakout room, ya en unos minutitos, ¿ok? Yes. Bye, very good. Continue. Bye. It's hola, seven. Hola, hello, you're practicing. Están practicando, chicos. Yes. Excellent. Estamos very good. Estamos con el ejemplo. Very good. Excellent. Continue. Continue. Okay. Okay. It's 6 1 8 5 5 5 7 1 2 0. And what's your main address? It KMOORE 19 at coop dot dot org. Solo que yo no tengo el detalle de, espéreme, del arroba y el punto. Ahí me quedé. Ah, don't worry, aquí se lo mando en el chat, ¿ok? At, ¿verdad? Right. Es arroba. At, y, ajá, arroba. At. Y dot es el punto. Sí, y ocupen su información, ¿verdad? Está bien que ocupen el ejemplo, pero tienen que dar sus datos, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede iniciar, Joel, preguntándole, hi, are you Ashley Nevins? Y él le va a decir, no, I'm not. Y usted le pregunta, oh, I'm sorry, what's your name? Y ahí él le va a decir, oh, Erika Orellana, how do you spell your first name? E-R-I-K-A, ¿verdad? Y así continuamos con la información de nosotros, ¿de acuerdo? Okay. Vaya chicos, entonces ya en unos minutos los voy a llamar al salón principal, ¿de acuerdo? Continúen, por favor. Okay. Entonces, ya sería con nuestros nombres. Is eo555@gmail.com. Very good, Ernesto. Hi, Esther, Ernesto. And Ernesto, how are you doing? ¿Cómo están? ¿Están practicando? Sí, están practicando. Bye. Perfect, excellent. Una vez más, recuerden con su información, practíquenlo una vez más y ya luego yo me lo voy a llevar a todos al salón principal, ¿de acuerdo? Sí, okay. Está bien. Gracias. Bye, pues. Okay, very good. Ahora, yo... Ahora, sí, ahora vamos a hacerlo. Yo sería el A. Y usted sería el B. Va. Si gusta, ponga las respuestas que va a...
Ya van a entrar los demás, ¿verdad? Ya vienen. Ya solo me faltan 6, ¿ok? Just give me one moment, guys. Ahí está, muy bien. Welcome back, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente. Y pues ahorita estábamos practicando un poquito las WH questions, ¿verdad? También vamos a practicar un poquito de spelling más adelante. Si nos queda otro momento de la clase, vamos a practicar el deletreo. Vamos a entrar otra vez a los breakout rooms para que ustedes se puedan dictar 5 palabras, ¿verdad? Y puedan practicar el alfabeto. Now, let's continue here, guys. And here we have hello and goodbye. Bueno, nosotros ya habíamos visto un poquito acerca de los saludos, ¿verdad? Y ayer explicábamos que tenemos good morning, good afternoon, ¿verdad? Good evening, que es el buenas noches, pero el saludo. Y que decíamos que good night es la despedida. O sea, cuando yo digo good night es buenas noches, hasta mañana nos vemos, ¿verdad? Adiós. Pero good evening es el saludo, buenas noches, cuando yo llego a un lugar. Pero para cuando pues yo ya me voy, ¿verdad? O quiero hacer una interrupción, yo puedo usar lo que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Entonces, yo puedo usar goodbye. Si yo necesito, pues, bueno, puedo contestar a un goodbye con un see you tomorrow, ¿verdad? Si nos vamos a ver mañana, see you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿verdad? También si yo quiero interrumpir, ¿verdad? Como ese excuse me, ¿verdad? Disculpe. Ese es el excuse me, ¿verdad? Excuse me, what's your name? ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Ah, my name is Marcela. Ah, okay, thank you. ¿Verdad? I am Sarah Corner, ¿verdad? Luego tenemos ahí good evening, ¿verdad? Ah, good evening. Hello, ¿verdad? Siempre es un saludo, así que yo puedo contestar con un hello. ¿De acuerdo? Y acá también, ¿verdad? Esas no las íbamos a completar, no se preocupen, ¿verdad? Acá también tenemos 4 saludos, ¿verdad? En el primero dice, hi, I'm fine, thanks. ¿Cuál de todos creen ustedes que es el que representa la conversación 1? Hi, I'm fine, thanks. ¿Será A, B, C o D? ¿Cuál creen ustedes? De las 4 fotitos que tenemos ahí. ¿Nadie? Ok, don't worry. En este caso, pues, la fotito que él representa es la número 1, ¿verdad? Le dice, hi. Y luego, I'm fine, thanks, ¿ok? Pero se pasa de una cosa a otra, ¿verdad? Luego tenemos, goodbye, see you tomorrow. ¿Cuál creen ustedes? D. Correcto, ¿verdad? Ay, es que no estaban en orden. Mejor se la voy a poner así de un solo, ¿verdad? Exacto, es sí, lo siento. Luego tenemos, excuse me, are you Sue, me, Kim? Yes, I am, ¿verdad? Que es number 3. Y la última, good evening. Y podemos contestar con un hello, ¿verdad? Que es aquí, están en un restaurant, ¿verdad? And they are about to order. Van a ordenar la comida. ¿Ok? Hasta este momento hemos llegado en la plataforma al punto 1.10, ¿verdad? Que es un knowledge check. Aquí lo que van a hacer es llenar este ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, excuse me, are you Steven Carson? No, ¿qué le van a contestar ahí? I'm not. No, I'm not, ¿verdad? No, I'm not. Luego, my name, número 2, my name is. Correcto, entonces ese ejercicio lo van a encontrar aquí en la plataforma. Solo déjenme un momento y se lo voy a buscar porque esta es la sección 3, ajá, aquí está la 1. Aquí en la sección 1, ¿verdad? Nosotros ya estamos en el 1.10, ¿verdad? Ya estamos avanzando. La sección 2 es bien cortita, ¿verdad? Así que no nos vamos a tardar mucho en la sección 2. Aquí, este es el 1.10. Entonces, este es el que ustedes van a llenar
¿verdad? Y ahorita ya estamos a punto, miren, de finalizar lo que es la sección 1, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá es lo mismo que ustedes tienen en el manual, ¿verdad? Que es lo que yo vengo a desarrollar aquí. Bye. Entonces dice, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers, right? And then we have... No se escucha. Creo que ha presionado ahí el botón de sonido, no se escucha. Ahora sí me escucho. Eso. Sí. Gracias, chicos. Entonces, lo anterior no me lo escucharon, ¿o sí me lo escucharon? No. 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 ¿Cuándo, qué fue lo último que dije que escucharon ustedes? Que ya podemos intercambiar números. De la plataforma. Ah, vaya, lo de la plataforma, me escucharon, ¿verdad? Va, ok. Entonces, ese era el ejercicio que íbamos a hacer, les dije, y ahora nos pasamos a los números, ¿verdad? Entonces, en la parte de los números, les decía, hay que tener cuidado de que lo vamos a ir leyendo uno por uno, ¿verdad? Y decíamos que el cero lo podemos decir zero, o podemos usar también O, ¿verdad? Oh. Uh-huh. Zero or O, cualquiera de las dos. Les voy a desactivar los micrófonos y así sin activarlos, repitan después de mí. Zero, O, one, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Those are the numbers, right? So, aquí el número 3, fíjense que ese sonido a veces es un poquito difícil. No sé si a ustedes les pasa. Pero, por ejemplo, con el número 3, si yo solo digo tree, tree es árbol. Esto es árbol, ¿verdad? Entonces, no es la que yo necesito. Acá, chicos, podemos decir, fíjense, este sonido yo lo asocio, o al menos así me lo aprendí yo, lo asocio con el castellano, en la forma en la que ellos en España dicen la C y la Z, ¿verdad? Ellos no dicen zapato, ellos dicen zapato, o no dicen cielo, sino que dicen cielo. Entonces, ese sonido es bien parecido a este, entonces yo me las aprendía así, ¿verdad? Yo decía, este se va a llamar three, con esa Z, ¿verdad? Que se dice en España, o esa C, three. O por ejemplo, para decir bathroom, ¿verdad? Bathroom, también lo mismo, porque no es bathroom, es ba, y decía yo, throne, bathroom. Y aquí el número 3, three, three. ¿Verdad? Entonces, eso me ayuda a mí como a tener una mejor pronunciación del sonido, a pesar de que, como nosotros no somos hablantes nativos, obvio, vamos a tener esa diferencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos aquí ejemplos, ¿verdad? Así que vamos a ir leyendo los números de teléfono, levanten la mano, vamos a ir uno por uno. Vamos a leer los de Ana Silva. Tres voluntarios, por favor, para Ana Silva, porque tenemos el work phone number, tenemos el home phone number y tenemos el cell phone number, ¿ok? José, ayúdame con el work phone number, please. Luego Jaime y luego Daisy. Ok, work phone. 201-555-2-491. Correct. Excellent. Thank you very much, Jose. What about you, Jaime? El home phone number. Is I mute, Jaime? Hoy sí. Fíjense que no se le escucha, Jaime. Yo creo que el dispositivo no... Nine. I see. Uh-huh. Nine, one,
four, five, five, two, seven, one, four. Good job. Okay, solo nos hizo falta un número 5, pero ahí todo perfecto. 914-555-2714. Correct. What about you, Daisy? Cell phone number. 8-4-5-5-5-5-1-0-2-3. Very good. Ahí está bien. Usted puede decir 1023 o 1023. Las dos están correctas. So, thank you very much, José, Jaime, and Daisy. Okay. Ahora vamos a seguir con otros 3 volunteers. Ayúdenme para los números de James, please. James, okay. José, Francisco, Juan Carlos, thank you very much. Comencemos con el word phone number, Francisco. Luego Juan Carlos y luego Esther. Sería 9-0-5-5-5-9-9-9-9-9-3-3. Muy bien. Solo repita después de mí, José Francisco, repita 8-8-8-8. Muy bien, ahora sí. Así lo vamos a decir, ¿verdad? 8. You can say 00 or 800-555-8893. Muy bien. Gracias, José Francisco. Ahora vamos con Juan Carlos. Ayúdeme con el home phone number. Okay. 6-0-4-5-5-5-2-7-1-4. Very good. Excellent. Okay. So you can say 0 or 0. Muy bien. Thank you, José Francisco. Ahora vamos con Esther, please. El cell phone number. 2-5-0-5-5-5-1-0-2-3. Very good. Excellent. Okay, same, ¿verdad? We can say 0 or we can say 0. Good job, guys. Thank you very much for helping me. Okay, aquí estábamos ya en la última parte, ¿verdad? Que son los numbers, okay? Y pues, como pudieron ver, ahí están lo que acabamos de leer nosotros. Este es el ejercicio que ustedes hicieron que les va a aparecer en la plataforma. Si quieren, hagamos ese ejercicio juntos. Para los que no han entrado, no hay problema. Lo pueden hacer después. Y es este, miren, es un knowledge check. Pero este es un poquito confuso, especialmente al final. Vamos a poner aquí el listening y ustedes van a ir anotando los números de teléfono. ¿De acuerdo? Alisten ahí lápiz y papel. Alistemos lápiz y papel, o si no tenemos lápiz y papel, ahí habrá alguna notita en su chat o escríbase ahí mismo donde usted guarda a veces información. Y vamos a escuchar. Y van a escribir los números, chicos. No se lo voy a enseñar todavía, ¿ok? Así que, ¿saben qué? Mejor lo que voy a hacer es abrir uno que no esté lleno. Denme un momento. Cursos. Y vamos a leer inglés. Denme un momentito. Es que sé que yo tengo aquí y ya está lleno. Quiero buscarles unos que no estén llenos. Aquí está. Bye. Entonces, voy a poner el listening ahorita. Todos escuchando, por favor. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's... Vaya, todos listos a anotar los números de teléfono, ¿ok? 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3000.
3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Vaya, chicos. Vamos a escucharlos una vez más, pero esta vez voy a hacer una pausa para que ustedes me digan el número de teléfono. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo es el que ustedes van a hacer, o el que ya hicieron probablemente aquí en el 1.13, porque ahorita estamos finalizando ya la sección 1, ¿verdad? Entonces aquí les voy a poner otra vez el primer número de teléfono. Estamos hablando de Davis Medina's phone number, ¿ok? Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hi. Wait. Sarah. Ahí está. Ok, vamos a detenerlo un poquito. Y ahora necesito que ustedes, un voluntario, me diga el número de teléfono de David Medina. Yeah. In English. English. 212-555-1937. Correct. Excelente, right? 212-555-1937. Okay. Ahora vamos a escuchar el de Sara. Permítanme. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. Okay, very good. So what's Sarah's phone number? What's Sarah's, pardon, phone number? 347-555-7645. Correct. Very good, right? 347-555-7645. Excelente. What about the next one? That's going to be Stephen Carson. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. Very good. So what is Stevens Carson's phone number? Volunteer? Voluntario? Anyone? Okay, Jaime. Mm-hmm. 201-555-3649. Ay, hay un, al final hay un errorcito. Lo voy a poner el último pedacito. Revise. 8-5-3-6-4-8-3-6-4-8, right? Yes, that's right. 201-555-3648. So, what are the last four numbers? 8. Los últimos cuatro, ¿cuáles son? 3648. Correct, exactly, Jaime. 201
555-3648. Correct. What about Nicole? Vamos a escuchar el de Nicole. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Okay, very good. So what's Nicole's phone number? Hey, Erika. Dígame, Erika, creo que está en mute, pero tiene la mano levantada. Hola. Yes. Sería 646-555-3806. Correct, very good. Okay, let's continue and let's listen until the end. Hey, what's your phone number, Michael? Vaya, el último número de teléfono es el de Michael, pero ¿alguien me puede decir cuál es el de Jennifer Miller? Ah, es el mismo número del anterior. Correcto, ¿por qué? Porque creo que, no sé si es la que vive con ella siempre. Exacto, ella dice que ellas son roommates. Ajá, son compañeras de habitación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a otra ciudad y estudia en otra ciudad, entonces los estudiantes, ¿verdad? Más que todo tienden a rentar apartamentos en donde cada uno toma una habitación y todos ellos son roommates, ¿verdad? Entonces, es correcto, muy bien, José. Ese es el número de teléfono de Nicole y el de Jennifer. Y let's listen to Michael's phone number. Ay, ya no me lo cargo. No carga, permítanme. Ya no me dejó ponerlo. Listen and complete the list. It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, so what's the last phone number? ¿Cuál es el de Michael? ¿Perdón? 718. Ajá. 555-9960. Very good. Excellent. That's the phone number, right? Correct. So, if you see, you have to click on send, ¿verdad? Usted envía y automáticamente al enviar es que le va a tomar todas las respuestas, right? So, click on send and you will be able to send your answers, okay? Vaya, aquí finalizamos ya la sección 1, ¿verdad? Y este ejercicio es el mismo que ustedes ven en pantalla, okay? Es el mismo. Encontramos el teléfono de David Medina, Sarah Connor, Stephen Carson, Nicole Johnson, Jennifer Miller, and Michael Ota, okay? Now, what else do we have? Ahí están las respuestas, ¿verdad? What else do we have here? Well, 1.13, which is the same exercise. Y ahí finalizamos lo que es la sección 1. Section 2, it's very short, okay? Section 2, it's very, very short. And I'm going to share with you right now the rest of the information, okay? Vamos a la sección 2 y pues con el tiempo que nos queda vamos a completarlo, no se preocupen. So in section 2, right? It says, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags, right? So by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Entonces, look at the bag that we have here, guys. Miren esta cartera, miren esta bolsa, okay? Bien allá de los años 2000, right? Okay, so look at what you have there. You have an address book. Look, you have a camera. You have a cell phone, but look at the cell phone, guys. Miren ese teléfono, okay? Miren a José, le da risa, ¿ve? Look. Really, pero look, okay? Ahora ya ni se encuentran. Y you know what? La ironía es que eran buenísimos, okay? Because nowadays, phones are smartphones, pero son más delicados. Así de que si se le cae, muy probablemente, bye-bye cell phone, right? Yeah, okay. Exactly. Or the screen, right? The screen is just
broken. Look at the CD player, guys. ¿Quiénes usaron CD player? Okay. I don't know if you used one. Okay. So in my case, I didn't have a CD player, pero sí tuve Walkman. Pero el Walkman era de mi papá. Él era el que lo usaba. Entonces I was a little girl. Yo estaba chiquita y se lo pedía, right? So I didn't have a CD player. Although I think someone used to borrow a CD player for someone. No sé a quién se lo pedía prestado el CD player, pero creo que ni funcionaba y había que ponerle baterías. But anyways, so there you have some objects that you can find in a bag, okay? So the address book, the camera, the CD player, all those things are in your cell phone now. You don't need a camera, okay? All what you need is just a phone, and the phone has lots of features, okay? Tiene un montón de opciones, ¿verdad? Para fotos. So, what about you guys? ¿Qué andan ustedes en sus bolsas, okay? Bueno, si lo pueden compartir, si no, pues no, okay? You can go to the chat, váyanse al chat y quiero que me digiten ahí lo que ustedes andan en sus bolsos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que hoy todos o la mayoría andamos, ¿verdad? Es hand sanitizer, ¿verdad? Hand sanitizer es alcohol gel, ¿verdad? Hand sanitizer. También andamos face mask, right? Face mask, ¿verdad? ¿Qué más andan ustedes, chicos? Type in the chat. Ahí dijítelo en el chat, ¿verdad? What else do you have in your bags? ¿Qué más? Okay. Go to the chat. What can we find? Keys. Okay, very good. Yes. We carry our keys. What else? ¿Qué más? Solo las llaves. ¿Qué más, chicos? What about the rest? Money. Okay, we have money. Ahí me dicen el cell phone. Muy bien. Yes, we are carrying our cell phone. Money. Uh-huh. Y money podemos dividirlo aquí, ¿verdad? Andamos a veces coins, ¿verdad? Las coins son, creo que son los quarters, ¿verdad? De ahí viene la palabra cora, ¿verdad? De quarter. Quizás nosotros pues nos acostumbramos, esta es la palabra quarter o cuarto de dólar, ¿verdad? Quarter. Pero nosotros quizás en el afán de quererlo decir, ahora le decimos cora, ¿verdad? Luego tenemos los dimes. Los dimes son los de 10 centavos. No sé si estoy equivocada, pero el nickel creo que es el de 5 centavos, ¿verdad? Y tenemos bills, que son billetes, ¿verdad? Ups, perdón. Bill, que es billete. Dice ahí en el chat, ajá, we have a bottle of water. Bottle of water, that's true. ¿Qué más andamos? Comb. ¿Qué es comb? Luego tenemos pencil. Ajá. Makeup para la chica, ¿verdad? Andan makeup. Ok. What else? Ah, wallet, la billetera, ¿verdad? Wallet. Wipes, hay personas que se acostumbran a andar wipes, ajá, sí, es cierto, retractable glasses, ok, ajá, makeup, cabal, eso me imaginé, Erika, ok, retractable glasses, and remember, glasses es plural, ¿verdad? Porque como son dos, uno y uno, so glasses, sunglasses, algunos, ¿verdad? Ya va a ser época de andar the umbrella, ¿verdad? The umbrella, IDs, sus identificaciones, ¿verdad? Your IDs, okay, etc. So these are some things that probably, okay, muy bien, Daisy. Esa se llama badge. Cuando yo ando una identificación del trabajo, ese se llama badge. Por ejemplo, si yo tengo que entrar, digamos, a la zona donde yo trabajo, necesito una tarjeta, a veces tienen accesos, a veces no, solo es la foto para identificarse, pero eso se llama badge. Badge, ¿ok? Y quiero ver la pitita que se le pone, se llama, es un lanyard, I think. Ya le digo cómo se llama esa pitita que les ponen a los badge.
Aquí. Se llama así, miren, se llama lanyard. Ok, lanyard es lo que ayuda a que usted ande el badge. Creo que son fabric made, pero no estoy segura. Ah, no, ese no es el, ese no es, espérense, es el, ajá, creo que es este y se dice lanyard. Lanyard, lanyard. Creo que sí es. Sí, lanyard. Lanyard. Sí, así se escribe, look. Se lo voy a pasar aquí en el chat todo esto, pero no. Ahí va. Ah, food for your lunch. Sí, es cierto. Eso se llama lunch bag, ¿ok? Usted lleva su lunch bag, ¿ok? Very good, excellent. Now, those are things that we carry, you know, in our bags. Y para hablar un poquito al respecto, también lo que se hace es de que se ve lo que son this and these, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these, right? So, here we have one for singular and the other one is for plural, okay? There is a conversation there, okay? Esta es super cortita, esa sección. So it says, listen and practice. There's a conversation between Wendy and Helen. Ah, and Rex. You see, there's a party, you know, going on there. They're celebrating. And the conversation is called Very Interesting, okay? Wendy says, wow, what's this? Helen says, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. ¿Verdad? Está abriendo los regalos, se encuentra la cámara, pues cualquiera se va a alegrar, ¿verdad? Wow. Okay, it's a camera. You're welcome, dice ella. Now, open this box, le dice Rex, bien emocionado. Y se les queda viendo, I think it's Wendy, ¿verdad? Le dice, oh, what are these? ¿Qué son estos, verdad? What are these? Y Rex le dice, they're earrings. And look, un poco así como, hechos así, como se dice, en un art attack, ¿verdad? En una manualidad. Luego le dice, oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, le dice, ¿ok? Entonces, what to say when you don't like a present? ¿Qué vamos a decir cuando no mucho nos gusta el presente? Oh. It's interesting, or they're interesting, right? Okay. Es para sonar así bien diplomáticos, ¿verdad? Now, let's take a look at what it says here. And we have some sentences with this phrase. Okay. La pregunta es, what's this? This and these. Teacher, ¿cuál es la diferencia entonces entre el singular y el plural? La pronunciación. Este es un sonido corto. Esta es una I corta. Este sonido es más largo. Look, what's this? What's this? What are these? What are these? Right, this, these. Okay, so that's the difference between singular and plural. ¿Y qué más, teacher? ¿Qué más voy a encontrar ahí de diferente? Bueno, el verbo to be. What is this? What are these? Okay, so in that case, I know the difference, ¿verdad? Yo sé que this es para singular, por lo tanto, uso el verbo to be en singular, is, y el segundo es these, que es para plural, por lo tanto, uso la forma del verbo to be en plural, are. Okay, now, let's move on. Esto lo tienen en su manual y también en la plataforma, okay? Bye. Entonces, then, the manual gives you examples, right? It says, this is a camera. What's this? It's an earring. So we're talking about one, we're talking about singular. These are cameras. What are these? They're earrings, okay? Entonces, a la pregunta, what's this? ¿Verdad? Yo voy a decir it's, ¿verdad? Well, what's this? It's a mug. Esas cositas, no, aquí, esas cositas para el café, right? So they are called mugs. Se lo voy a anotar acá. It's a mug. Okay, so what's this? It's a mug, ¿verdad? Ejemplo, estos, por ejemplo. Okay, what are these?
¿verdad? What are these? Oh, these are earphones. Oh, they are earphones, right? Okay. This one. Wait, so see. So, what's this? ¿Verdad? What's this? This or it's a lipstick, ¿verdad? Es un labial, ¿va? Entonces, it's a lipstick, ¿ok? No tengo más en plural. But, oh, ok, this. What are these, right? What are these? Their rings, right? Their rings. Entonces, I'm going to use this for singular, is for singular, these for plural, are for plural. También aquí les dice, miren, les recuerdan unas contractions, que si ustedes ven, it's es it is, there es they are, y what's es what is. ¿Ok? Luego les aparece este ejercicio que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Este ejercicio está en la plataforma también, ¿verdad? Lo pueden hacer en la plataforma. Aquí lo traje yo a la pantalla para que lo hagamos acá y usted luego lo hace en la plataforma. Ok, so it says complete these conversations, then practice with a partner. Ok, no lo vamos a practicar porque pues no vamos a ir al breakout room ahorita. Pero tenemos ahí la pregunta. What are these? Their keys. Their keys, ¿verdad? Teacher, pero ese se oye como la palabra, el verbo o el nombre, beso, ¿verdad? Kiss, sí, bien similar. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de esa y esta palabra? Que keys es largo el sonido. Keys, these are my keys, right? Segundo, what's this? Ah, it's a CD player, ¿ok? Vaya, veamos la número 3. ¿Cuál sería la pregunta que debemos hacer en este? ¿Cuál es la pregunta que deberíamos hacer? Tenemos, acuérdense, dos. Tenemos, what's this and what are these? What are these? Muy bien, correcto, ¿ok? What are these? And la respuesta sería... Pueden activar sus micrófonos. It's a... Bat pool, maybe. Bat, pero two bat. Okay, ahí estamos bien. Two bat. Pero no podemos usar it's. Acuérdense que it's es para singular, ¿verdad? Correcto. These are bats. Correcto. Podemos decir así, these are bats, o podemos decir their bags. Muy bien. Vaya. La siguiente, la número 4. ¿Cuál sería la pregunta? What is this? Muy bien. What's this or what it what is this? Okay. And the answer is, ¿cuál sería la respuesta? It's a what? Ah, okay. It's a watch. Watch. This is a watch and you wear it on the wrist, ¿verdad? Lo usamos en la muñeca, ¿ok? El de la pared es clock, ¿verdad? El clock es el de pared, el de la muñeca es watch. Siguiente pregunta, what would be the question? What's this? And what's the answer? It's a cell phone. Muy bien. It's a cell phone, very good. Y en la siguiente, ¿cuál sería la pregunta? What are these? Ah, muy bien, exactly. What are these? Ok, porque acuérdense que son dos, ¿verdad? Tenemos dos en un solo par. Entonces, la respuesta es... They are horses. Glasses. Muy bien. Estos que yo ando son glasses. Pero estos que ven en la pantalla son... Son glasses. Muy bien. Son glasses, ¿ok? Son glasses. Correct. Good job, guys. Excelente. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, este es el mismo ejercicio que ustedes van a completar después en la plataforma, como les decía, ¿verdad? Así de que pay attention porque aquí ya vamos pues en la última parte.
Esto que viene ahorita es un ejemplo de lo que yo ya les mostré el día de ayer acerca de las yes no questions y de las WH questions, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Ahí dice where questions, pero creo que ellos quisieron decir WH questions. But anyways, so there's a conversation here. And we have Kate, Joe, and a waiter. Okay? And I'm going to read it for you. Se lo voy a leer. Dice, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Y luego sale el waiter, ¿verdad? El mesero. Hey, excuse me, are these your keys? And then Kate says, yes, they are. Thank you. Le dice Joe, sí, no problem. ¿Viste? ¿Verdad? No hay problema. And the waiters ask, and is this your wallet? ¿Es esta su billetera? Y Kate se queda, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Y se queda Joe buscándose, ¿verdad? Ahí la wallet. Wait a minute. That is my wallet. Esa es mi billetera, right? Bien tranquilo, ayudando ahí, ¿cómo es este? Tratando de calmar a Kate porque había perdido las llaves y él había dejado su billetera también allá, ¿ok? But take a look at the questions, ¿verdad? Las preguntas que nosotros tenemos en esta conversación son yes, no questions y WH questions. Where are your car keys? Are they in your purse? ¿Verdad? Are these your keys? Y la última es, is this your wallet? ¿Verdad? Y aquí está. Where is your wallet, Joe? ¿Ok? So ahí tenemos, ¿verdad? Las preguntas, los dos tipos, ¿verdad? Dependiendo de cuál necesitemos, así es como los vamos a utilizar, ¿verdad? Permítanme. Entonces, lo que el instructor les presenta ahí es la diferencia entre las dos, ¿verdad? La diferencia entre las yes no questions y las where questions o WH questions, que yo les mostré que se dicen information questions. Así es como se llaman. Is this your wallet? Yes, it is or no, it isn't. Are these your keys? Yes, they are. No, they aren't. Cuando yo respondo a preguntas de sí o no, tengo esta forma como corta de dar la respuesta. Yes, it is. No, it's not. Yes, they are. No, they're not. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí, where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. ¿Verdad? Siempre asegurándonos singular y plural. El instructor lo que hace en el video es que les da esta formulita para que ustedes recuerden cuáles son los elementos que necesitan cuando quieran hacer preguntas de recolectar información, o sea, information questions. Y él les explica ahí que ustedes van a agregar primero la WH word, luego van a agregar el verbo to be, el sujeto y el complemento. Yo en la próxima clase les voy a dar un cuadrito para que ahí tengan como todos los elementos que ustedes necesitan para el uso, ¿verdad? De esto. Por cierto, chicos, paréntesis. Yo les voy a mandar unos links el día lunes. Esos links no son tarea, no me tiene que mandar nada a mí, solo son links que yo acostumbro a mandarle a los estudiantes de práctica. En el caso de ustedes, porque son dosificados, ¿verdad? Entonces es durante la semana, pero en el caso de ustedes hemos tenido 4 horas de trabajo en 2 días. Entonces el lunes yo les envío como videos, links para que usted haga ejercicios y usted pueda poner en práctica lo que ha aprendido. Y véalo así, es una forma de decir, bueno, como no tengo clase todos los días, lo que voy a hacer es que los links que me mande la teacher los voy a estar revisando así un día sí, un día no. Y si yo quiero hacer más ejercicios, pues hago más, ¿verdad? La cosa es como mantener contacto con el idioma para que lo que vayamos aprendiendo, pues lo vayamos mejorando. ¿Qué más? Bueno, aquí adelante ese ejercicio no, porque ese ustedes lo van a hacer en la plataforma. Aquí ya vamos llegando a la última parte de la sección 2, ¿verdad? Hay un knowledge check en el que van a poner en práctica esto que aprendieron el día de hoy. Teacher, pero ¿qué pasa si yo quiero revisar el material? O si yo ya, o sea, estuve en la clase, pero no me acuerdo. Recuerde que usted tiene el link a la
lista de YouTube, ¿verdad? Y tiene usted el playlist y usted puede ver la clase de nuevo si usted gusta, o puede ver en la plataforma los videos. Miren, en la plataforma usted viene. ¿Dónde está? No, aquí está. Usted viene a la plataforma y usted puede perfectamente irse a cada uno de los videos. Aquí está el alfabeto, aquí se lo explican, ¿verdad? Aquí está lo de esto que les estoy explicando ahorita, que les expliqué. Aquí está lo de los números, ¿verdad? Lo de los números de teléfono, o sea, ahí tiene todo usted. También recordarles para la próxima clase que si usted tiene preguntas, siempre hay que anotar el número del ejercicio con el que yo tengo preguntas y lo traigo a la clase, porque a través de teléfono es bien difícil poderles como explicar. Por eso es que todas las dudas se resuelven en clase. La última parte, ¿verdad? Dice, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Look. Tenemos un ejercicio, pero el ejercicio lo van a hacer después. Quizás primero les voy a mostrar las prepositions. Permítanme. Voy a dar aquí clic y luego para acá. Este ejercicio que les acabo de mostrar es el que les va a aparecer a ustedes en la plataforma. Vaya, entonces tenemos ahí las prepositions. Teacher, pero hay varias preposiciones. Así es. Esas que ustedes ven en pantalla son prepositions of place, preposiciones de lugar. Sí, teacher, porque por ejemplo, in y on se ocupan para fechas, ¿verdad? O los años. Así es, pero ahí se les llama prepositions of time. ¿Verdad? Son las preposiciones de tiempo, pero ahorita las estamos viendo como prepositions of place. De ahí dice, listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. Look, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 prepositions, right? We have in front of, behind, on, next to, and under. Okay? Entonces, es dentro de, in, dentro de. In front of, frente a, behind, detrás de, on, sobre, next to, a la par de, y under, debajo de. ¿Ok? In, usted tiene que recordarse que cuando usa in, quiere decir de que sea lo que sea, de lo que estamos hablando, está dentro de ese objeto. Por ejemplo, yo, I am in this room. I am in this room. Estoy en esta habitación. ¿Por qué in, teacher? Porque yo estoy adentro de las cuatro paredes. Por ejemplo, cuando usted se sube a su carro, ¿verdad? Usted está in your car. Está dentro del vehículo. Teacher, ¿y se usa lo mismo para el bus? No. El bus se toma en cuenta como una superficie, o sea, se usa on the bus, ¿verdad? Pero si es un espacio pequeño en el que usted ingresa, es in. Vaya, on se ocupa para superficies. Por ejemplo, on the floor, on the table, on the kitchen counter, ¿verdad? Ahí en la islita de la cocina, etc. Si está algo en una superficie o puesto en una superficie, es on. Por ejemplo, cuando yo digo yo camino en la calle, I walk on the street, o sea, una superficie, ¿verdad? Y under, debajo de. ¿Ok? Esas son las 6 preposiciones que vamos a utilizar. Si gusta, vamos a hacer el último ejercicio y con esto pues me despido yo, ¿verdad? Que es este que está acá. Dice, by the end of this practice, you will learn how to share information about objects, about the location of other people's objects, ¿verdad? Y ahí les va a aparecer en la plataforma el knowledge check número 2.12 y este que es el que van a hacer conmigo en este momento. Vaya, ¿se acuerdan, verdad, de las prepositions? Si no, aquí se las paso yo en el WhatsApp, no hay problema. Se las voy a pasar para que ustedes la tengan ahí y me ayuden a contestarlo. La primera ya está hecha, ¿verdad? Dice, the books are in the book bag. ¿Por qué in, teacher? Porque están dentro de. Recordemos que in es dentro de. Entonces, the books are in the book bag.
Vaya, ahora la DVD player. ¿A dónde está? The DVD player is where? No se le escucha, perdón, José. So? Next to. Ajá. Next to. Muy bien, it's next to what? Next to? The TV. The TV or the television. Muy bien, the CD player is next to the television. What about the map? El mapa, the map. It's on the, mm-hmm. on the paper news. Muy bien, es al revés las palabras. Es newspaper, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. The map is under the newspaper. Okay. What about the chair, guys? The chair. It's behind. Muy bien. Behind what? Desk. The desk, very good. The chair is behind the desk. Number five, guys. The wallet is on. Muy bien. On the purse or on the bag. ¿Verdad? En la bolsa o la cartera. Teacher, ¿y cuál es? ¿Qué es un purse? Pues es que purse, guys, es más que todas esas carteritas pequeñas, ¿verdad? Para una chica. Es una, es un bolsillo, digámoslo así. What about number six? The cell phone is in front of. Correcto, in front of. Muy bien. En este caso, the address book, ¿verdad? In front of the address book. Y con este ejercicio finalizamos lo que es la sección 1 y 2. Si usted se fija, ¿verdad? Acá pasamos y le damos clic a siguiente. Y aquí les va a aparecer la sección 2 en pantalla, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Hay que ingresar a la plataforma, hay que completar todos esos ejercicios, ¿verdad? Porque son nota, ¿verdad? Y todo esto lo vimos hasta acá, ¿verdad? Aquí está el último knowledge check, que es un listening, ¿verdad? Aquí está de lo que estuvimos hablando, es el mismo ejercicio que acaban de hacer conmigo, el que les va a aparecer en la plataforma. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, anoten, ¿verdad?, el número para que lo podamos resolver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Para los que no han podido acceder, no olviden compartir ahí la captura de pantalla para que podamos preguntar a soporte, ¿verdad? Ellos se desocupan hoy a las 6, ¿verdad?, para ver si nos pueden apoyar con eso. Así que manden su nombre, la captura de pantalla de lo que les aparece cuando quieren entrar a la plataforma para poder ayudarles, ¿ok? Bueno. Vamos a ir ya finalizando. Solo voy a pasar lista a los que no me contestaron y luego vamos a terminar la reunión. Permítanme. Permítanme un momento. Aquí está. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. No está. César Emmanuel Reyes Aguilar. César Emmanuel, no está. Diana del Carmen Monroy Leverón. Diana del Carmen, no está. Luego, Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique. Presente. Gracias. Presente. Ok. Luego, Marvin Melvin Castaneda Rivera. Roxana Margarita García Molina. Roxana. Y Ruth Noemí Carpio Cardona. Ruth Noemí. No está. Vaya, de ahí los demás ya me habían contestado, chicos. Así que thank you very much, ¿verdad? Ahí ya está, ya tomé yo la asistencia. ¿Alguna pregunta, chicos, antes que nos despidamos? ¿Questions? No, vaya, perfecto. Bueno, chicos, I would like to thank you. Oh. Díganme, Ernesto. Una pregunta. ¿Y hasta cuándo tenemos que entregar las tareas? Buena pregunta. Porque oí que dijo que para mañana, no.
Fíjense de que yo les recomendaría, chicos, que entre hoy y mañana lo finalicen. En el caso de ustedes, como su horario es diferente, ¿verdad? Tendríamos que esperar la indicación. Ahorita le voy a preguntar, yo creo que es Paola la encargada de ustedes. Le vamos a preguntar a Paola a qué horas, ¿verdad? O cuándo es que ella necesita que los terminemos, y si no, ella le va a estar avisando, porque eso se los ponen ahí en el chat. Pero yo les recomendaría que ahorita que ya terminamos, aprovechen a ingresar y terminen los ejercicios. Son bien cortitos los ejercicios, no son largos. Pueden repetirlos cuantas veces ustedes necesiten. Si salió mal, vuélvalo a hacer, no hay problema. ¿De acuerdo? No tiene límite de intentos. Así que yo recomendaría que entre hoy y mañana, Ernesto, avancemos lo que podamos. ¿De acuerdo? Vaya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Teacher, yo tengo una pregunta. ¿Y ahí dónde es lo de la plataforma? Como yo no he podido ingresar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los ejercicios los haríamos hasta qué número? Ah, sí, muy bien. O sea, saber de dónde a dónde es la tarea que hay que entregarse. Sí, usted se va a meter acá, mire, donde dice sección 1 y sección 2. Estas son las dos secciones que usted va a completar. Por ejemplo, si yo le doy clic a It's Nice to Meet You, dice que trae cuatro actividades. Me va a llevar a toda la secuencia que yo les estuve presentando ayer. Y si usted se va a la siguiente, a la número 2, le va a presentar la secuencia que yo presenté este día, que es la sección 2. Al final de la clase les presenté la sección 2. Entonces, aquí está, ¿verdad? La sección 1 es todo esto que tiene que revisar, porque ejercicios solo son 1, 2, 3 y 4. Solo son 4 ejercicios. De ahí lo demás es el objetivo, el video, información, el video, tarea. Solo son 4, ¿verdad? Esa es de la sección 1 y esta sería la sección 2, ¿verdad? Objetivo, video, objetivo, video, tarea. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 tareas. ¿Ok? Son bien cortitos los ejercicios. Ahí al final es que de darle enviar para que correcto esté registrado que se ha hecho. Exacto. Usted lo rellena así como en este que llenamos hoy, por ejemplo. ¿Dónde está? Déjeme ver. Creo que aquí. Aquí. Por ejemplo, este lo llenamos hoy y le dimos clic aquí en enviar, look, para que me guardara la respuesta. Si yo lo quiero modificar, me deja, ¿ve? Yo lo puedo quitar si quiero y lo puedo modificar, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bye. Entonces, thank you very much for joining, chicos. Gracias por el esfuerzo. Los felicito. Hicieron un súper buen trabajo este día. Así que have a wonderful weekend. Nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Bye, bye, guys. Bye. 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 Take care, guys. Bye.